Sofía Hermosa, bienvenida a Signos Noticias Argentina, como también Signos Noticias Colombia y la emisora Signos. Primero quiero saber cómo estás. ¡Qué lindo! Estoy muy bien y muy contenta de hablar con ustedes. Bien, bien. Como todas las notas que he hecho en esta época de pandemia, voy a empezar con la misma pregunta con vos, porque considero que los artistas son como cualquier hijo de vecino, le pasan las mismas cosas, sienten las mismas cosas y le suceden las mismas cosas que cualquier persona que esté mirando esta nota. Así que quiero saber cómo has procesado la pandemia, cómo la has llevado a cabo y cómo estás hoy en día. Qué difícil. Bueno, por yo vivo en Inglaterra. Sí. Y por suerte acá estuvimos encerrados, pero no nos dejaban salir a correr o a caminar o a hacer las compras, no era tanto como allá. Pero de no ver a mis amigos, no salir a cantar, no hacer nada sociable, la verdad que no me pegó muy bien, así que tuve que empezar terapia. Bien. Seguimos acá con eso. Bien, bien. Entrando en la música ya de lleno, contame, Sofi, ¿cómo arranca la música en tu vida? ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a dedicarte a esto? Yo canto desde muy chiquita, creo que antes de hablar cantaba. Y nada, en las escuelas siempre que había algún acto o algo era yo, por favor, ¿puedo cantar? Y siempre sí, sí, sí. Y después, bueno, fui creciendo y empecé a ver que en la tele había castings y mi mamá me decía, no, Sofía, vos no vas. Pero me anotaba yo solita, llamaba, me anotaba y mi abuela me llevaba. Y así fui quedando en castings. Al principio quedé en Cantaniño, allá lejos. cuando yo tenía 14, de 5.000 chicas fuimos quedando 100, después creo que 50, 30, 18, algo así. Después 4, que éramos las 4 reinas. Y así empezó todo en Telefe. Y después, cuando tenía 18, fui a High School Musical y también quedé. Y bueno, eso me abría las puertas para trabajar en Disney unos 6 años, antes de que me mudé y dejé mi carrera por unos años a Bien. Inglaterra. Bien, contame un poco si hay que definirte la Sophie de este 2021, musicalmente hablando. ¿Cómo la definirías? Yo me defino... Porque ahora estoy haciendo mi música, siempre hice proyectos que no eran míos, entonces no sé, definirlo es feliz, natural, Bien. Yo. Bien, bien, me gusta, me gusta. Sofía sí, contame un poco cómo es el presente, cómo es tomar esa decisión de empezar a hacer tu propia música, ya no depender de otras, de terceros, por llamarlo de una manera, de otras producciones, sino de vos misma. ¿Cómo es a la hora de elegir tu música? ¿Cómo es la hora de elegir las letras? Contame un poco ese proceso. Bueno, fue un poco difícil porque cuando yo me mudé a Inglaterra decidí dejar todo atrás y también cambiar de carrera, hacer totalmente algo diferente. Pero siempre la música estuvo adentro de mi corazón, de mi cabeza, en todos lados, en donde estamos, dale, Sofía. Así que de a poco empecé a escribir de nuevo, a tocar mi instrumento, que es el charango, y empezaron a salir los tunes y mis amigos me decían, y la gente que me conoce me decían, pero Sofi, ¿qué haces que no estás cantando? Así que fue una decisión un poco difícil. Pero bueno, pregunté, a la gente le gusta lo que hago. Dije, bueno, voy por ello, voy por mi sueño, que en realidad es lo que a mí me gusta y por lo que nací. Yo quería ser alguien más, pero no resultó. Así que nada, y ahora elegir mis canciones, la verdad que yo cuando compongo con lo que me sale del corazón y con cómo me siento. Este nuevo single que salió hace poquito y que ahora sale el video, que se llama Jaime, se lo escribí a mi perrito. Bien. Y entonces, y nada, así elijo mi música. A mí me gusta mucho el pop y me gusta mucho bailar. Bien. Entonces quiero que todas mis canciones sean alegres o por lo menos que la escuches y se te mueva el piecito. Bien, hablando del pop, de bailar, ¿cuáles son tus referentes a la hora de hacer tu propia música?
Ay, me gusta todo. Pero bueno, si tengo que elegir pop de afuera, me gusta mucho Dua Lipa, mucho. De Argentina me gusta Marcela Morelo, nada que Bien. ver. No, bien, Y bien. después, sí, después para bailar, no, no sé, me gusta Karol G, Sofía Reyes, todo eso. Bien, Selena bien. Gómez, que es pop. Bien, Bailando. Sofi, te voy a sacar un segundo de la música. Tengo dos preguntas para hacerte y se la he hecho en esta época a todos los artistas por igual. Lamentablemente, luego de esta pandemia, lo último que se vuelve a poner de pie como conocíamos es el arte y la música. Y esta pregunta no va con ninguna connotación política, sino desde el lado del artista. Quiero buscar en todos una respuesta. Si tenés la posibilidad de encontrarte con el alcalde, con un gobernador, con un presidente, y te dijeran, Sofi, ¿qué me podrías recomendar para que nosotros desde el Estado podamos ayudar al artista que necesita, está necesitando una ayuda para poder traspasar esta pandemia? ¿Qué le dirías? Bueno, la verdad que la música lo cura todo. Cura las heridas del alma, cura las enfermedades, cura todo, porque es algo que llega aunque no sea el mismo idioma. Entonces yo diría que nos deje a los artistas, por lo menos que abran los espacios al aire libre y que nos dejen a los artistas ser artistas y a la gente disfrutar, porque Tal cual. es como un arte Bien. muy viejo. Muy bien, me gusta. Y la otra pregunta que tengo, si yo te dijera, basta el racismo, basta la discriminación, basta el bullying, basta el maltrato en cualquier tipo de situación, ¿qué mensaje vos podés dejar? Es muy fácil y es muy simple. Somos todos iguales. No importa la raza, el color, la edad, el género. Somos humanos. Humanos y el amor es para todos. A Bien. veces, cuando te preguntan, no sé, a mí me preguntan, ay, ¿te gusta eso? Yo sé, ay, no, no sé. A mí me gustan los humanos. ¿Qué tienen que, si es mujer o varón o esto o lo otro? Somos todos humanos. Bien, bien, me gusta. Sofía, ¿hay chance de que me cantes un pedacito de Jaime para conocer algo de la Ay, letra del tema? claro que sí. Te canto un poquito del estribillo. Dale. Imagínate que el perrito se va y que no viene. Entonces yo le canto: ay, 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 venite para acá. Yo siempre quiero estar a tu lado. Me buscas y cuando me encontrás, haces que no miras y otra vez te marchas. Ahí Muy va. bueno, muy bueno. Sofi, a partir de ahora en la Gracias. emisora vas a ser parte no solo del día a día, sino también de los días especiales que le Qué dedicamos a las lindo. mujeres, ¿sí? Yuhu. Porque creemos que la mujer necesita más espacio en esta Más industria espacio. musical de lo que realmente tiene. Entonces nosotros en la radio le dedicamos un día completo a pasar solo mujeres que existen en Qué el lindo. planeta, porque no solo hacemos Argentina, sino del mundo entero, para que la gente conozca que existen más Hermoso. mujeres. Así que vas a ser parte Qué a partir de ahora de lindo. eso. Muchas, muchas, muchas gracias. Y está re bueno que hagan cosas así, porque la verdad que sí, que las mujeres no tenemos tanto espacio como los hombres. Y como dijimos antes, somos todos humanos, somos toda la Tal misma cual. cosa. Tal cual, todos hacemos Qué el mismo lindo. arte y la gente merece conocer más allá de las voces femeninas que hay popularmente hablando. Entonces tenemos ese concepto. Todas merecen el mismo espacio por igual y todas merecen que la gente sepa que existen y que cada uno sepa además que tomar la decisión de escuchar y qué escuchar. Y además de eso, con este tema de Jaime, a partir del próximo cambio de ranking, nosotros tenemos un ranking de nuevas estrellas, la cual se puede votar, vas a estar dentro de ese ranking y Vamos. siempre el primero que sale en ese ranking pasa a los 20 más pedidos al ranking mayor de la radio. Así que Qué bueno. Voy a bienvenida a mandar la a fan. todos a votar. Por supuesto, a partir de que esté, yo te voy a estar avisando para que todos vayan y voten y que sean después uno de los 20 más pedidos, porque nos caracterizamos por eso. Somos reales, somos orgánicos, la gente vota, la gente pide y nosotros le damos lo que ellos quieran. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por escucharnos.
Por favor, por favor. Tengo otra pregunta que hacerte que me gusta hacerle a los artistas. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir a nivel personal o profesional? El primero que se te venga a la cabeza. Bueno, ahora estoy mucho con lo que es mi música y lo que deseo ser feliz haciendo lo que me gusta. Bien, me gusta, me gusta. Redes sociales y plataformas digitales oficiales para que la gente encuentre tu música. Sí, estoy en todos lados. mi nombre es Sophie, 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 Sí. Oliver. Con una S al final me van a encontrar en Instagram, Sophie, Sophie, en Bien. Instagram, y si no, en Spotify estoy como Sophie Oliver, lo mismo, sin la S, y en YouTube igual estoy como Sophie Oliver, Bien. Sophie. Contame un poco de lo que va a ser el video de Jaime. Me dijiste que se está a punto de estrenar. Por estrenar. Adelantame un poco qué va a encontrar la gente en ese videoclip. Bueno, se está por estrenar el 30 de abril, se viene con la luz de la luna llena. Yo soy, me encanta lo que es la naturaleza, los animales, todo, por eso elegí ese día. Es el viernes 30. Y como acabo de decir, como me gusta la naturaleza y me gustan los animales, va a haber un poco de todo en el video, un poco de Bien, todo eso. bien, bien, Está me muy gusta. lindo, muy lindo. Y contame un poco qué se viene por delante, cómo sigue después de la presentación del video de Jaime, qué más tenés por delante pensado ir dándole a la gente para que escuche de tu música. Bueno, se vienen muchos más temas después de Jaime, para que lo vamos utilizando, no tan reggaetón, es más pop, más la onda, digamos, Dua Lipa, que me gusta mucho, Bien. y voy a decir el nombre, se llama Peluchín. Bien, bien, me gusta, me gusta. Ahí se nos entró, vale. Le voy a pedir A que se ver, vale. mutee. Motivate, vale. Hola, 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 acá estamos. Muteate, muteate, que ya estoy terminando. Perdón. No hay problema. Me estabas diciendo, ¿cómo se llama entonces el tema nuevo que me Este es dijiste? un súper adelanto, que el tema nuevo se llama Peluchín. Bien, bien. Sofi, esta va a ser la primera de tantísimas notas que vamos a estar haciendo. Todos los que Ay, son las sí. plataformas de signos están a plena disposición tuya, tanto Gracias. Argentina como Colombia, van a Lindo. conocerte y van a estar pendientes a partir de hoy de todo lo que hagas. Bueno, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Estoy re contenta de haber hablado con vos y para la Bien. gente de signos. Qué bueno que esté acá y en Colombia. Eso es buenísimo. Así la música llega a todos lados. Es nuestro Y sí, espero propósito. que sea la primera de muchas. Por supuesto que sí. Sofi, te abrazo en la distancia, te mando muchos besos virtuales y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Besos a todos.